Pues hasta eso Rodrigo tenía razón. Esto ya parece cualquier cosa menos un bar. Hoy es la fiesta. Ay, no. ¡No, no, 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 no puede ser! Ya tienes que dejar de gritar de esa manera que nada más me asustas. ¿Qué pasa? Pues que la cara se me está deformando. Y a usted no se les ocurre decir nada. ¡Órale! ¡Afuera de mi cuarto! De seguro te pasó porque no te lavaste la cara después de apretarte el bar. Ay, pues no sé, mamá, pero no quiero que Natalia me vea así. ¿Y si te pongo maquillaje? Mamá, ¿cómo crees? Eso es de mujeres. Cubriré ciertas imperfecciones. Tal vez te pueda ayudar. Ay, es que no quiero que todos se burlen de mí en la fiesta por ir maquillado. No te voy a dejar como payaso. Va a ser del mismo tono de tu piel y nadie tiene por qué darse cuenta. No, yo me maquillo. Bueno, como quieras. Pero por favor, no se te vaya a ocurrir apretarte otra vez los barros porque te van a salir más. Vas a tener que ir hacia la fiesta. Está bien, maquíllame. Pero mamá, por favor, que nadie se dé cuenta que voy maquillado. Oye, no bailas tan mal, ¿eh? Pues la verdad, tú tampoco. Y sí hacemos muy bonita pareja. ¿Traes maquillaje? No, por... Espérame tantito, tengo que ir al baño. No seas así. Yo también me he cubierto granitos con maquillaje. Traigo algo que te puede ayudar. Ni modo que te quedes encerrado ahí todo el día, ¿eh? Vamos. Yo sé lo horrible que se siente que te salgan granitos. Pero traigo algo que te puede ayudar. ¿Qué es eso? Una maravilla. Que funciona muy bien. Déjate pongo y ya verás que vas a estar como si nada. Pensé que te iba a ver en el receso, pero Rodrigo me dijo que no ibas a salir. ¿Para qué? Si todos se burlan de mí. No les hagas caso. A todos nos salen barros. No tienen nada que decirte. Es que odio verme así. Te entiendo. Por eso te traje esto. Gracias, pero no me funcionó. Estoy peor. El chiste es que lo uses diario en toda la cara. Es buenísimo. Ya verás que pronto no vas a tener barritos. Y mientras, no se te va a notar. Gracias, Nati. Eres súper buena onda conmigo. Porque me caes súper bien y eres un niño súper lindo. Y yo pienso que tú eres la niña más linda que he visto. De hecho, tenía ganas de que fueras mi novia, pero ya no dije nada porque me puedes batear. ¿Y por qué no haces la prueba? A ver, pregúntame. ¿Quieres ser mi novia? Sí, claro que quiero andar contigo. ¿Aunque tenga la cara como la tengo? Sí. Yo sé que con lo que te acabo de dar, se te van a quitar los barritos. Y volverás a ser el niño guapísimo de siempre. Y eso es todo lo que hemos hecho para tratar el acné de Mario, doctora. Pues lamento decirles que han hecho todo lo contrario. Por eso el problema de Mario se ha agravado. Pero a mi novia sí le ha funcionado todo lo que se pone. Pues a lo mejor su problema no es tan agresivo. Pero en ti se agravó porque tienes acné tipo 3. Necesitas otro tipo de tratamiento, Mario. Tendrán que ser pacientes. Será un tratamiento largo y lamentablemente a Mario le seguirán saliendo estos barros por el tipo de acné. Estuve averiguando y hay un tratamiento que te puede ayudar. No sé, Nati. La dermatóloga me dijo que solamente usara lo que ella me recetó. La verdad, no veo que te haga efecto. Y este es un tratamiento natural. No creo que te haga daño. A lo mejor, pero... Lo único que quiero es ayudarte. Ya supe que te peleaste porque se están burlando de ti. ¿O qué quieres, que las cosas sigan igual? Claro que no. Entonces, vamos a hacer este tratamiento. Está bien. ¡No, no, no, no! ¡Ya estoy harto! ¡Harto! ¡Estoy harto! ¿Qué pasa? Pues
que cada vez estoy peor. ¡Mírame, me doy asco! Mi amor, no te desesperes. Nada ganas con ponerte así. Pues, ¿cómo quieres que estés si cada vez estoy peor? La cara se me va a caer de la asquerosa que la tengo. Tiene que haber una explicación, hijo. Tenemos que hablar con la dermatóloga para que nos diga qué es lo que está pasando. A ver qué tiradero encontramos debajo de la cama. Ya sabes lo desordenado que es Mario. Me te lo dije. Este hijo mío es una adoración, nada más que el orden no es su fuerte. ¿Tú sabes lo que es? No, señora. Además, huele medio raro. Emma y yo limpiamos debajo de tu cama y encontramos esto. Baja el pie de la cama. ¿Me puedes decir qué es? Es un ungüento que me hizo Natalia. Dijimos que no ibas a usar nada que no te mandara la dermatóloga. Pero ese ungüento solamente lo usé una vez. Pues ninguna vez debes usar cosas que no te recetaron, porque eso puede afectar tu tratamiento. Por favor, hijo, ayúdanos a ayudarte. Señora, vengo a ver a Mario. Está bien, pero espero que esta vez no le vayas a dar algo que no deba usar. Así que te pido que te lleves esta cosa que le diste, que solo lo puede perjudicar. No es para que se ponga así. Yo solo trataba de ayudarlo. Pues la mejor forma de ayudarlo es dejar de creerte una doctora y darle cosas que no sabes lo que le pueden perjudicar, lo que puede pasar. Hola, Nati. ¿Cómo estás? Harta de la forma en la que me trata tu mamá. Ella no me soporta y nunca lo hará. Pero como, Natalia, Natalia, espera. Tranquila, mi amor, ¿qué fue lo que te pasó? Que he tratado de ser paciente, pero ya no puedo más. Lo mejor es que hasta aquí llegue nuestra relación. ¿Me estás cortando? Sí, porque aparte de que tu mamá me alucina, ya no me gustas. Tu cara me da asco, ¿entiendes? ¡Asco! ¿Estás hablando en serio? Claro que sí. ¿Por qué crees que no dejo que me toques o que me des un beso? Porque lo único que siento por ti es asco. ¿Cómo te atreves a hablarle hacia mi hijo? Porque ya me cansé de tener que callar lo que siento. Usted y su hija ya me tienen harta. Con razón nunca me has terminado de caer bien. Yo sabía que no eres alguien que valiera la pena. Por mí puede pensar lo que quiera, porque me vale. Tanto los alucino que usted y Mario se pueden ir a vivir al otro lado del mundo. ¿En serio qué te pasas, Natalia? Ya estás haciendo repeticiones de más. Tengo que conservarme en buena forma. Tenemos que tener un buen cuerpo porque cada vez es más difícil encontrar hombres guapos y que valgan la pena. A lo mejor ya no hay que buscar tanto. No está nada mal, ¿eh? Yo sí me lo ligo. Ay, Nati, ¿en serio que a ti no se te va uno vivo? Eres nuevo en este gym, ¿verdad? Natalia. ¿Nos conocemos? Claro que sí, soy Mario. Fuimos novios en la secundaria. ¿Mario? No te reconocí. Cuando terminaste conmigo tenía un buen de acné. Y aunque no fue fácil, ya estoy bien. Pero muy bien. Mi mamá y la dermatóloga tenían razón. Con disciplina, paciencia y una buena alimentación, se me quitó. Aunque me quedaron unas pequeñas cicatrices, pero... No se te nota. ¿Qué te parece si, saliendo del gym, vamos por un café? Perdón, mi amor, pero es que había muchísimo tráfico. No te preocupes, mi amor. Mira, te presento a Natalia. Es una compañera de la secundaria. Ella es Sonia, mi prometida. Hola, mucho gusto. Mucho gusto. Tengo que seguir con mi rutina del gym. Los veo después. Bye.
Esa chava te estaba coqueteando, ¿verdad? Y ni me digas que no, ¿eh? Porque como eres tan guapo, siempre me toca que espantarte a todas esas lagartonas. Revive los episodios completos de La Rosa de Guadalupe en cualquier momento y donde te encuentres en larosadeguadalupe.mx.